Ya van, que estamos comenzando A grabar. a admitir, ¿no? Y admitir. Perfecto. Ya me dieron acceso. ¿Oíste? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al evento. Vamos a esperar que todos se incorporen. Buenos días, bienvenidos al evento. Les vamos a pedir por favor que mantengan los participantes las cámaras y los micrófonos apagados. No, pero igual él creo que va a subir. Porque no creo que me llame. Buenos días, bienvenidos. Por favor, los participantes mantengan el audio y el video apagado para mejorar la experiencia. Muchas gracias. Vamos a esperar que todos los participantes hayan ingresado para dar inicio al evento. Pero no sé cómo se. Buenos días. Buenos días, vamos a tomar unos minuticos más hasta que todos los participantes han ingresado, los que están en la sala de espera. Y vamos a dar inicio al evento. No sé si ya quedan participantes en la sala de espera. Ok, me supongo que ya no hay participantes en la sala de espera. Bueno, buenos días, bienvenidos formalmente al evento del día de hoy, que es un evento que se realiza con el apoyo de ambas cámaras. El evento es realizado entre la Cámara Venezolana del Vidrio y la Cámara Venezolana del Envase, ¿sí? Simbicre y Cabe Envase. Entonces, un poco las normativas o el seguimiento que vamos a tener, les suplicamos por favor que tengan apagadas las cámaras y los micrófonos. Vamos a tener 5 presentaciones. Al finalizar, después de cada una de las presentaciones o durante la presentación, ustedes pueden emitir las preguntas por vía del chat. Va a ser coordinada esas preguntas, van a ser agrupadas y al finalizar la presentación del expositor, se le transmiten esas preguntas al expositor. Y así vamos a hacer sucesivamente con cada una de las presentaciones. No descartamos que al final del evento, si quieren hacer preguntas sobre alguno de los participantes anteriores, no hay ningún problema. Muy bien, entonces en este momento paso a darle la bienvenida al presidente de Simbicre, el señor Leonardo Parra. Bienvenido, Leonardo, para dar la bienvenida al evento. El micrófono es tuyo. Gracias, Ángel. Buenos días a todos. Mi nombre es Leonardo Parra. Soy actualmente el presidente de la Cámara del Vidrio, que además agrupa al grupo de cerámica, al grupo de refractarios y grupo de, más recientemente, aluminio y acero inoxidable. Estamos muy felices de tenerlos a todos aquí reunidos, queriendo compartir con nosotros su tiempo, su valioso tiempo, en este webinar que hemos llamado El Vidrio como Envase. Vamos a compartir lo que son capaces de producir nuestras empresas afiliadas a la Cámara en Venezuela, sus alternativas. Vamos a hablar de los atributos del vidrio
y por supuesto vamos a conversarles también sobre las posibilidades, las inmensas posibilidades que tiene el vidrio como material para ser parte del envase de los productos de ustedes. Queremos también aprovechar para darle las gracias a Cabe Envase, que ha tenido esta feliz y acertada idea de tener este webinar con todos ustedes. Tal como dijo Ángel, vamos a tener una mecánica para las preguntas y para las presentaciones. Nuestras presentaciones son bastante ágiles y bastante vistosas. Les invitamos a preguntar, a ser parte interactivo de esta presentación. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias al equipo por haber armado este webinar relámpago que lo hicimos en muy poco tiempo, pero con mucho cariño para todos ustedes. Muchas gracias y espero que lo disfruten. Gracias, Ángel. Cambio. Ok, gracias por tus palabras de bienvenida. Queremos también agradecerle a las dos directoras ejecutivas de las cámaras, a Ana Lucía por parte de Simbicre y a Noelia por parte de Cabe Envase. Muy bien, damos entonces formalmente inicio al evento, en el cual nos acompaña algunos representantes de cuatro empresas venezolanas dedicadas al sector del vidrio y de un tema que nunca puede quedar aparte, que es el tema medioambiental o de sustentabilidad, que en esta oportunidad nos está acompañando la empresa Adam. Muy bien, comenzamos entonces con la primera presentación que corresponde el día de hoy a Unión Vidriera, compañía anónima, también conocida bajo la abreviatura de Unvica. Es una empresa manufacturera ubicada en Cagua, estado Aragua, fundada en el año de 1966, con 54 años de actividad dedicada a la fabricación de envases de vidrio para los sectores farmacéuticos, veterinarios y cosméticos. Para hablar sobre Unvica, contamos con uno de sus principales representantes del Departamento de Ventas, como es el señor Maurio Cursi. Bienvenido, Maurio. Te paso el audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar creado por, como ya se dijo, por Simbicre y por Cabe Envases. Espero se encuentren bien. Bueno, voy a hablar un poquitico sobre Unión Vidriera, también conocida como Unvica. Déjeme, vamos a poner aquí esto para verlo. No sé si se ve. Sí, perfecto. Falta la. ¿Lo ven perfecto? Sí. Vale, perfecto. Bueno, mi nombre es Mauro Cursi. Trabajo desde hace más de 6 años en el área comercial, específicamente en ventas, empresa Unión Vidriera, también conocida como Unvica. Y bueno, vamos a hablar un poquitico sobre la empresa, sobre los productos que fabricamos y un poquitico sobre el vidrio, que es bastante particular en relación a otros vidrios para fabricación de envases. Bueno, como muy bien Ángel lo dijo, Unión Vidriera se encuentra ubicada en el centro del país, específicamente en Cagua, en el estado de Aragua. Cuenta con una antigüedad de más de 50 años, donde fue fundada e iniciando operaciones exactamente en abril de 1966. Unión Vidriera es una empresa netamente familiar dedicada a la fabricación de envases en vidrio neutro tipo 1, trabajando ininterrumpidamente y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes a lo largo de todos estos años. Más adelante vamos a hablar un poquitico, como les comenté, del vidrio, porque tiene unas particularidades. Disculpen, ¿me escuchan? Alguien se le activó el micrófono. Bueno, como les venía diciendo, los sectores donde estamos, a donde nos dirigimos principalmente, son tres, que es el sector farmacéutico, veterinario y cosmético, donde el 85-90% y el veterinario y cosmético un 10 o un 15% de toda nuestra producción.
Unión Vidriera es una empresa líder en la fabricación de ampollas, frascos tipo inyectables o de rosca y goteros de vidrio y demostradores de fragancia. En las siguientes láminas vamos a ver un poco los productos que fabricamos para que se familiaricen un poco. Actualmente contamos con 8 líneas de producción fabricadoras de ampollas, 3 líneas fabricadoras, 3 líneas de producción fabricadoras de frasco y 4 donde fabricamos tanto los goteros de vidrio como los demostradores de fragancia. Nuestra capacidad instalada se acerca o está por los órdenes de los 40 millones de unidades de ampollas anual, 10 millones de unidades de frascos, bien sea tipo inyectable o de rosca, y de 7 millones de goteros de vidrio o demostradores de fragancia. Tenemos la particularidad que contamos con un personal altamente capacitado, donde muchos de ellos tienen entre 20 y hasta más de 30 años con nosotros en la empresa. Hablando un poquitico sobre la materia prima usada, para que tengan una idea, la materia prima que nosotros usamos la compramos y viene en presentaciones de tubos huecos de más o menos medio, de metro y medio de largo, huecos, lo compramos en diferentes diámetros, y por un proceso de estiramiento y calor con mecheros, donde combinamos oxígeno, aire y gas, pues le damos forma a los productos que fabricamos. Se puede decir que de alguna forma es una fabricación bastante artesanal, ya que no contamos con moldes para fabricar los envases, las ampollas y los goteros de vidrio, como ya les comenté y como ven en las láminas. Hablando un poquitico sobre el vidrio, que es, como les comenté al principio, es un vidrio neutro tipo 1, que es un vidrio básicamente de borosilicato y otros sílices que se funden para lograr tener esa materia prima, que es vital, básicamente es nuestra primera materia prima. Tiene una particularidad, ya que se usa principalmente para soluciones inyectables, porque tiene una baja alcalinidad, lo cual es bastante ideal para los productos, como les comenté, que son vía intravenosa, inyectables, ya que no alteran o no reaccionan ante el vidrio del medicamento que se encuentra en él al momento de ser llenado en los laboratorios. Hablando un poco también sobre la fabricación de nuestros productos, tenemos que decir que nos regimos bajo las normas ISO y COVENIN, cumpliendo así con los estándares mundiales de calidad para la fabricación de estos principales productos: ampollas, frascos, bien sea tipo inyectable o de rosca, y goteros de vidrio, realizando productos de primera calidad para satisfacer las necesidades de los principales laboratorios del país. En estos momentos contamos con una capacidad de alrededor de un 25 o un 30%, obviamente, dada la situación país, y en estos momentos solo estamos cubriendo el mercado nacional, lo que significa que estamos preparados no solo para satisfacer a futuro, al momento de una apertura o de un crecimiento económico, no solo del mercado nacional, sino también podemos exportar, bien sea América Latina, el Caribe, sin ningún problema, ya que contamos con la capacidad para poder abastecer todos esos mercados. Bueno, básicamente, hablé un poquito sobre la empresa. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta o inquietud, pues con gusto se las responderemos. Creo que es al final de del webinar. Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias, Mauro. Gracias. Ana Lucía, te sí. Paso el testigo. Sí, gracias, Mauro, por la presentación. Tenemos una pregunta de Stephanie Lovario. Su capacidad de 25 a 30% se debe a la contracción de la demanda, pregunta. Stephanie, por favor, ¿podrías poner de qué empresa vienes?
respondo? O... es de Alfonso Rivas y compañía. La persona que está haciendo la pregunta. Ok, Stephanie, sí, evidentemente, la contracción que tenemos es por un tema de demanda actual nacional. No estamos cerrados a exportar, pero bueno, en estos momentos solo estamos cubriendo la demanda nacional. Capacidad instalada tenemos, solo que bueno, también el tema país ha hecho que solo de momento estemos cubriendo el mercado nacional. No sé si hay alguna otra preguntita. Sí, tenemos otra pregunta. Iván González, de Quality Gestión Integral. Pregunta, ¿tienen alguna certificación de calidad vigente? Sí, como les conté, nosotros trabajamos bajo las normas ISO y COVENIN. Nosotros estamos avalados bajo el ISO 9001. Y bueno, esas son las auditorías que recibimos. A nivel de calidad también, bueno, los laboratorios con los que trabajamos, que son los principales laboratorios del país que fabrican en el país, valga la redundancia, pues ellos también nos realizan auditorías desde la materia prima que compramos hasta el producto final que les despachamos. No veo ninguna pregunta por los momentos. Si alguno tiene alguna pregunta, otra pregunta, por favor. De igual forma, si tienen alguna otra pregunta que se les ocurra luego, pues la escriben y yo se las podría responder en el chat. No hay problema. Nos está escribiendo Marisol Picela de la empresa Consorcio Benro. Ella quiere que le dejen los números telefónicos de la empresa Umbica. Se lo haremos llegar Por esta vía. Bueno, no sé si, Ana, no sé si tú se los haces llegar y sí, le das mi celular. No hay ningún problema. Ajá. Ok, cómo no. ¿Alguna otra pregunta para el señor Mauro, por favor? Con tu permiso, interrumpo un momento para también compartirle a todos los asistentes que Simbicre, de todas las empresas que están haciendo presentación hoy, son afiliados a Simbicre y que en nuestra página web están toda la información correspondiente a la dirección y teléfono de nuestros expositores del día de hoy. Aparte que, por supuesto, podemos pasarle la información al final de este mismo webinar. Solamente que les recuerdo que nuestra página web está activa y, como todos nosotros, y que ahí pues pueden también de nuevo consultar más adelante cualquier información del tipo coordenadas de dónde estamos nosotros. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mauro. Excelente presentación. Y gracias por las preguntas. Nuevamente, si todavía quieren hacer preguntas, estamos a tiempo. Si hay preguntas al final, se canalizarían igualmente. Les informamos que estas presentaciones o todo el evento lo van a poder encontrar en los canales YouTube, tanto de Simbicre como de Cabenbase. Muy bien, entonces pasamos ahorita a la siguiente presentación que corresponde a productos de vidrio S.A. Sociedad Anónima, normalmente conocida como Produvisa. Produvisa está ubicada en Cagua, Estado Aragua. Es una empresa de 54 años de trayectoria en el mercado venezolano fabricando botellas de vidrio para la industria de alimentos, cerveza, licores, bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Hoy nos acompañan como expositores representantes de la empresa, nos acompaña Sara Kisser,
que es licenciada en Ciencias Administrativas y Gerenciales con 15 años de experiencia en procesos comerciales y cadena de abastecimiento del consumo masivo. Adicionalmente, contamos con Roberto Blanco, que es ingeniero mecánico con especialización en gerencia, mención, negocios, con 29 años de experiencia en la industria del vidrio. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Roberto y a la licenciada Sara. Adelante. Buenos días, gracias Ángel. Bueno, aquí me encuentro con Sara desde Produvisa para compartir un poco con este grupo que honramos por la oportunidad, tanto a Simbicre como a Cabenvase. Bueno, como acabas de decir, estamos acá en Cagua, tenemos una empresa de tradición que tiene ya más de 54 años operando aquí en Cagua y haciendo envases de calidad para todos los sectores de la industria. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las bondades del vidrio. El vidrio viene de la naturaleza. Definitivamente, el envase de vidrio llega a nuestras manos desde la naturaleza. Las materias primarias son totalmente naturales, en forma de arena de sílice, hasta en un 75%. Cuando tenemos esa mezcla secreta, ahí decimos que el típico es un 75% de la mezcla de sílice. El carbonato de sodio lo podemos tener hasta en un 18%, y el carbonato de calcio hasta en un 16%. Estas son proporciones típicas que conforman la mezcla para obtener un vidrio sódico cálcico, que luego se transforma en un envase. Así como nos estuvo explicando Mauro, el vidrio, este es diferente, este es el vidrio estándar para la industria de bebidas, alimentos, bebidas espirituosas. Aquí tenemos que, desde la naturaleza, todos estos minerales pasan por un proceso de fundición con temperaturas que sobrepasan 1500 grados centígrados para convertirse en un material milagroso y totalmente maleable. Allí uno de sus secretos, capaz de contener infinidades de productos como alimentos, bebidas espirituosas, cervezas y bebidas carbonatadas o no, que la industria moderna pone a disposición del mercado. La sostenibilidad de las materias primas es primordial en la fabricación de los envases de vidrio. Por ello, nuestra posición geográfica, estando aquí en el centro del país, nos brinda una ventaja competitiva de desarrollar un negocio presente sin comprometer nuestro futuro. Gracias a Dios, Venezuela cuenta con todos los materiales y minerales necesarios para la fabricación de un excelente envase de vidrio. Hablemos de vidrio, hablemos de envase de vidrio. Definitivamente el vidrio es salud. Hablar del envase de vidrio es describir un sinnúmero de bondades y características que se pierden de vista. Pero aquí nos enfocaremos ahorita en la salud que brinda el vidrio. Porque tiene dos propiedades físicas vitales, como lo son su transparencia y su impermeabilidad, las cuales brindan literalmente un escudo protector, que es invisible, sí, pero nos ayuda a la protección e inocuidad del producto interno que contiene, el cual, por su transparencia, será muy valorado por el consumidor final, ya que logra ver todo eso que está allá adentro, que es el producto que se quiere vender. El vidrio es diseño. Definitivamente los materiales que componen el vidrio le dan una gran maleabilidad o capacidad para ser moldeado a infinitas formas que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Contamos con máquinas, con moldes los cuales diseñamos en casa y podemos brindar a ustedes. Un juego de combinaciones entre formas, colores, tapas, etiquetas, decorado, tamaños, ofrecen un envase de vidrio que puede calar en las más exigentes miradas y corazones del consumidor final. Aquí en Produvisa estamos para, en conjunto con nuestros clientes, con ustedes, poder diseñar algo agradable que logre calar en el mercado nacional o internacional.
sigamos con más bondades. Una de las bondades más grandes es la versatilidad que nos da el vidrio. Un envase de vidrio es versátil desde su nacimiento y es gracias a las propiedades mecánicas, físicas y químicas que brindan desde una alta resistencia a la abrasión, a la compresión, a la presión interna que es vital para las bebidas carbonatadas, al impacto, al fuego y hasta el choque térmico, que brinda a nuestros clientes posibilidades de llenado a baja o alta velocidad. Nuestros envases se adaptan a todas esas condiciones, allí su versatilidad. No importa el tamaño, productos cotidianos o premium, conservaciones pasteurizadas, sometidas a los más exigentes diferenciales de temperatura, quedando intactos. Los envases quedan totalmente presentables, victoriosos, para un consumidor final capaz de diferenciar la calidad del producto a través de una visión realzada por un envase de vidrio que deja ver todo el esplendor de lo que vas a consumir. Ese es uno de los secretos del vidrio. Es una de las bondades más grandes, que puedes ver lo que él contenga y que mezclando de buen gusto etiquetas, tapas, como ya había dicho antes, logras ¿Aló? Parece que hay un problema de conexión. ¿Se oye? Sí, sí. Pero no se ve la presentación. ¿Se ve? Se ve, correcto. Continúa. ¿Ahí la tienes, perfecto. Ángel? Sí, ok. Sí se ve, perfecto. Bueno, continúa, estamos en vivo, seguimos. Sí, señor. Ok. Bueno, el vidrio es rentable. La rentabilidad del envase de vidrio se deja ver en toda la cadena de valor. Somos parte de esa cadena de valor. Somos eslabones clave. Somos un eslabón aliado, un eslabón amigo. Nuestros envases dan un excelente desempeño, como dignos y fuertes minerales que se transforman en un diamante muy anhelado por los consumidores, que realmente valoran la calidad porque creen en lo que ven. Donde no existen velos ni engaños, todo es visible. Esta propiedad de que se vea todo lo que contiene un envase de vidrio lo hace altamente rentable. Los márgenes de rentabilidad son soportados por las principales bondades que dan los envases de vidrio: la salud, lo natural, lo reusable, la retornabilidad, el excelente desempeño en las líneas de llenado y un servicio a la ecología del servicio. Allí la base de la rentabilidad. ¿Se oye? Allí la base de la rentabilidad y creación de valor que genera un envase de vidrio, que nos da una estrategia de crecimiento para cualquier mercado. Allí hay muchos e innumerables negocios que podemos emprender al decidir utilizar un envase de vidrio y que estamos acá en Provisa para acompañarlos en todo el camino, desde el diseño hasta las corridas en los clientes. El vidrio es reciclable. El envase de vidrio es reciclable. El ciclo final del envase de vidrio no es tal. El vidrio es infinito. Es más bien una espiral de oportunidades para nuestra ecología y sostenibilidad del negocio. Esto es una gran propiedad que tiene el vidrio. El envase de vidrio se convierte en un bien preciado que puede servir a la humanidad infinitamente, por muchos años. Es nuestra responsabilidad consciente el reciclar y que la relación ganar-ganar la vamos a tener todos. Empezando por la gente y su medio ambiente, empezando por la creación de cultura que implica el reciclar, el cambio de conciencia. Eso es genial. Esto es la magia de la naturaleza que permite, y lo vamos a ver ahorita en los beneficios del reciclaje de vidrio, que al reciclar se disminuye el consumo energético. La disminución del consumo energético, gracias
que el vidrio molido, al ingresar a la fundición, aporta la disminución significativa de la temperatura de la fundición, lo cual impacta positivamente en ese consumo energético nuestro y del planeta. Igualmente, tenemos que disminuye el consumo de materias vírgenes. ¿Por qué lo disminuye? Porque, como les mencioné antes, el vidrio molido aporta una gran cantidad de sílice y otros óxidos vitales para lograr nuevamente un vidrio fundido para hacer nuevos envases. Disminuye emisiones atmosféricas, nos ayuda a mantener un aire más limpio. Extiende la vida útil de los rellenos sanitarios. Botes de basura menos congestionados, porque el envase de vidrio vuelve a casa para seguir siendo útil. Es infinitamente reciclable y no tiene propiedades en el proceso. Bueno, hasta aquí los acompaño y espero haber dado lo mejor para ustedes. Y los dejo con mi compañera y amiga Sara Kisser. Muy buenos días, tengan todos. Gracias, Roberto, por la introducción. El objetivo era ilustrar a la audiencia las maravillosas bondades que nos ofrece el vidrio como alternativa de envasado. Y ahora les voy a compartir a ustedes en este marco quién es Produvisa. Somos una empresa venezolana que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de envases de vidrio para la industria. Quiero destacar que nuestra oferta comercial es integral porque vamos más allá del envase. De la mano de nuestros clientes, tenemos identificados 6 factores claves que diferencian la oferta de Produvisa sobre la base de una atención personalizada de un equipo comercial profesional que está dispuesto a atender las necesidades de nuestros clientes. Asesoría técnica. Contamos con un equipo de proyectos que puede, de la mano del cliente, desarrollar diseños de envases maravillosos que se adapten a las necesidades del mercado. Nuestros productos, de alta calidad, se rigen bajo las normas GPI del Glass Packaging Institute. Contamos con un servicio postventa para acompañamiento y asesoría en las líneas de llenado de forma oportuna, así como también para la atención de quejas y reclamos provenientes de nuestros clientes. Y quiero cerrar con 2 elementos que son claves en una Venezuela dinámica de constantes cambios, donde el éxito está garantizado en la medida que nuestros clientes puedan asegurar la presencia en el punto de venta. Produvisa ofrece confiabilidad de suministro y tiempos de respuesta acorde a las necesidades de nuestros clientes, considerando que tenemos un proceso de producción y de despacho continuo. ¿Cómo podemos garantizar esta confiabilidad y continuidad de suministro? Gracias a que Produvisa posee autogeneración de servicios que son necesarios para el proceso. Contamos con energía eléctrica, aire y agua, y esto transmite la confianza y tranquilidad a nuestros clientes que aun cuando nos encontramos en un país donde ocurren situaciones no previstas, Produvisa puede asegurar la continuidad de su proceso productivo. De igual forma, teniendo claro que la gente es nuestro principal recurso y lo especializado del segmento del vidrio, Produvisa ha logrado brindar a nuestros clientes y personal una continua formación a través de la Universidad del Vidrio. Un punto de encuentro en el cual podemos contribuir en el aprendizaje de la gerencia de manufactura de envases del vidrio, dándole a sus participantes herramientas para gestión de procesos y mejora continua, así como también especializaciones técnicas asociadas a los procesos de fabricación. Quiero resaltar que el ingeniero Roberto, quien me acompaña hoy, es el responsable de la Universidad del Vidrio, de asegurar que todo el conocimiento técnico esté resguardado y que este legado pase de generación en generación y pueda incluso trascender barreras. Les hablo de Produvisa. Somos una empresa que puede
producir envases de vidrio para atender las necesidades de los sectores de alimentos en categorías de salsas, untables, salsas de condimentar, cervezas, licores en los segmentos de bebidas espirituosas y bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Con estas imágenes quiero ilustrar la diversidad de formatos que tenemos a disposición de nuestros clientes y en consecuencia de los consumidores venezolanos y los productos que hoy en día están siendo envasados en nuestras botellas, dentro de los cuales pueden identificar reconocidas marcas. Les ilustro también productos que hoy en día envasamos en las líneas de licores y bebidas. Y esto no es más que hacerle la introducción a nuestra prestigiosa y distinguida cartera de clientes en el mercado nacional. Empresas de tradición que han depositado su confianza en la calidad y el servicio que les ofrece Produvisa. Otra ventaja es nuestra ubicación geográfica. Nos encontramos bendecidos, ya que estamos muy cercanos a los principales puertos de entrada y salida de productos en el país, lo cual nos ha permitido desarrollar además una distinguida clientela del mercado de exportación. Hoy en día nos encontramos presente con un producto de nos encontramos en proyectos de desarrollo del mercado brasilero. Con esto culminamos nuestra presentación. Agradecemos una vez más la oportunidad de estar hoy acá presente y quedamos a disposición de la audiencia para aclarar dudas y o comentarios. A todos los presentes, muchísimas gracias. Sí, gracias a Roberto, gracias Sara. Vamos con las preguntas entonces. Iván González, entendiendo que hay diversos tipos de vidrio y que no todos son reciclables, ¿cuáles elementos se pueden tomar en cuenta para una adecuada disposición final de los diversos tipos de vidrio? No sé si quieren que continúe con las preguntas. Tenemos otras dos preguntas más. ¿O van respondiendo? Podemos ir respondiendo, sí. Sí, podemos ir respondiendo. Ok, está bien. ¿Puedes repetir, Ana? Sí, cómo no. Entendiendo que hay diversos tipos de vidrio y que no todos son reciclables, ¿cuáles elementos se pueden tomar en cuenta para una adecuada disposición final de los diversos tipos de vidrio? La pregunta la hace Iván González. Bueno. Acá en Produvisa, actualmente tenemos nuestros programas de concientización a puertas internas y externas, en las cuales se van dando todas las características de los diferentes vidrios y de su forma de reciclar. ¿Okay? En el caso de nosotros, básicamente son los envases tipo botella, digamos que se le dice así en el país, y que su característica es que son sódico-cálcicos. Y son los que llegan a nuestras instalaciones para ser nuevamente procesados y convertidos en la fundición de vidrio que te da paso al nuevo envase. Ok, continuamos con las preguntas. De la Cámara Venezolana del Envase. Ajá. ¿Cuáles serán las razones para preferir un empaque de vidrio en lugar de otros materiales? ¿Cuáles son sus ventajas como empaque? Rescato que dentro de sus ventajas como empaque está la versatilidad de cara a que podemos trabajar en un diseño personalizado que diferencie el producto y que le coloque un sello de cara a la necesidad o a la marca que desea construir el cliente. Lo asociado con la salud desde el punto de vista de la integridad del envase per se y desde el punto de vista de costos, ya es un punto que el cliente debe evaluar de cara a las otras opciones que tiene frente al mercado. Sin embargo, existe una ventaja asociada con la retornabilidad del envase, que te permite
el que tú puedas, en el caso de lo que son las bebidas, poder contar con un inventario a disposición, siempre que los procesos internos estén adecuados a ese de que el envase sea retornable. Y sumado a ello, las bondades mecánicas y físicas, además de la química que brinda el envase de vidrio, la cual le puedes tener presiones internas de hasta 250, 300 psi o libras de presión en el envase, por nombrar una, o cambios de temperatura fuerte que ayudan a que el envase pasteurice al producto que tienes allí adentro. Destaco la confiabilidad del suministro, siendo que, como lo señaló Roberto, tenemos acceso a las materias primas acá en el país, lo cual es bien importante, y que Produvisa en el segmento asegura a sus clientes capacidad de producción continua y de despacho continuo, lo cual también da una tranquilidad en términos de asegurar que minimizas posibles riesgos de parada de plantas por falta de envases, que eso también se traduce en una ventaja competitiva y en términos de tranquilidad para los clientes. Muy bien, continuamos. Margarita, desde Fondo Norma, nos hace varias preguntas. ¿Cuál es el porcentaje del mercado que cubre Produvisa? ¿Los envases de Produvisa son retornables? ¿En estos momentos la empresa está exportando envases de vidrio? En términos de la cantidad del mercado, nosotros no tenemos en estos momentos información o data de mercado de empresas como tal que tengan una medición estadística, pero sobre la base de conversaciones que manejamos con nuestros clientes y volumen de envases despachados, podemos hablar de que tenemos un poco más del 60% del mercado. Esa es la primera parte. La segunda, perdón, me hablabas de... Si los envases de Produvisa son retornables. Sí, en la actualidad nosotros brindamos dos tipos de envases en esa línea, retornables y no retornables. Tenemos la capacidad, los procesos y la tecnología para hacer los dos tipos de envases. Actualmente tenemos para nuestro mercado nacional y el mercado de exportación disponibilidad de ambos modelos, retornable o... La última pregunta es si estamos o no exportando. No estamos exportando, básicamente en las líneas de alimentos y bebidas a mercados de Centroamérica, Caribe, Estados Unidos y Panamá. En Panamá tenemos un distribuidor que nos permite extender el brazo de Produvisa hacia mercados más pequeños. Muy bien, gracias. Seguimos con Leonardo Rojas, de Quality Consultores y Asociados. Preguntan, ¿aproximadamente cuánto porcentaje representa el costo del molde al cliente? Eso es una respuesta que va a estar sujeta a el tipo de envase y al diseño del molde y al volumen. Por eso es que cuando estamos hablando del desarrollo de un nuevo producto, iniciamos mesas de trabajo con nuestros clientes de cara a poder suministrarle la información porque no hay un estándar. Varía dependiendo del diseño del envase. Ok, tenemos nuevamente Margarita de Fondo Norma. ¿Produvisa en estos momentos se encuentra en capacidad de diseñar nuevos envases? Totalmente. Tenemos un gran equipo de diseño y de nuevos proyectos que pueda... Se fue el audio. Ajá. Hola, ¿me oyes? Sí, perfecto. ¿Allí? A ver. Ajá. Repito, actualmente Produvisa cuenta con un equipo de diseño
y de nuevos proyectos totalmente a la disposición de desarrollar lo que requiere el cliente. Tenemos esa capacidad, esa es una de nuestras fortalezas, es algo que nos distingue y nos da ventajas competitivas en ese aspecto. O sea, podemos sentarnos en cualquier momento y diseñar y llevar a las líneas de producción cualquier tipo de envase. Okay. Nuevamente Leonardo Rojas, con otra pregunta. ¿Qué recomienda, envases retornables o no retornables en esta economía contraída? ¿Cómo contribuye Produvisa al ciclo de vida del producto? Bueno, es una pregunta difícil en el aspecto que depende del llenador, del cliente al que quieras llegar. Hoy día la tendencia del mercado es a producto retornable, ¿ok? Porque aprovechas en las líneas de llenado que vaya una y otra vez a los estantes de cada mercado. ¿Okay? No sé si respondí esa parte. Y la siguiente me decías. ¿Cómo contribuye Produvisa al ciclo de vida del producto? Mira, definitivamente con la calidad. Aseguramos que el producto que estamos fabricando esté dentro de la calidad requerida, lo cual le permite cumplir su ciclo de vida dentro de lo que es el rango de la retornabilidad. Seguimos. El señor Ricardo Herrera pregunta, ¿el envase debe estar totalmente limpio para su reciclado o puede ser reciclado con las etiquetas? El envase puede ser reciclado con etiquetas, ¿ok? Normalmente cuando lo recuperamos de la calle o el ecológico, viene bastante sucio, pero pasa por procesos de limpieza para evitar que a nuestros hornos lleguen materiales no deseados porque nos pueden dañar nuestros equipos. Tengo un mensaje de Margarita, muchas gracias por su respuesta. No veo más preguntas por los momentos. Si hay alguna otra pregunta, por favor, pueden aprovechar. O si no, al final del evento. Ana, quiero hacer una intervención. Sí, cómo no. Cómo no. Dentro de nuestro programa del día de hoy, tenemos invitado a la Fundación Adán, en la persona de su presidenta Mari Carmen Polanco, que seguramente va a ampliar el tema de reciclaje, el cual he notado interés en la presentación que ha hecho nuestro afiliado Produvisa. Yo quiero hacer la salvedad para aquellos que hicieron preguntas, que tienen interés sobre el tema de reciclaje, que las empresas productoras de vidrio como Produvisa tienen un programa de reciclaje que va dirigido a su propio cadena de valor de obtener vidrio reciclado, vidrio molido o cullet, como lo llamamos en el ambiente, para su propia producción. Pero que además existen fundaciones, como el caso de Adán, que su objetivo es el reciclaje del vidrio como tal. No lo tienen como negocio, sino que lo tienen como un aporte a la comunidad, que por supuesto tiene que generar algún tipo de dinero para que él pueda mantenerse en funcionamiento. Entonces seguramente nuestra querida Mari Carmen va a ampliar muchos de los conceptos que Produvisa no ha profundizado, porque Produvisa, como les dije antes, genera un proceso, un programa de reciclaje para su propio consumo, no como lo hace la Fundación Adán. Entonces seguramente vamos a tener un poquito más de explicación con la participación de Mari Carmen. Muchas gracias por todo, por el interés dado
ya que ese es uno de los grandes atributos del vidrio, su reciclabilidad. Gracias, señor Leonardo, por la aclaratoria. Tenemos una pregunta de la zona Margarita nuevamente, que si cuentan con certificaciones de calidad. Actualmente nos encontramos en un proceso de certificación para la norma ISO 9000. Estamos en ese proceso y el objetivo es que para el año que viene podamos solicitar la auditoría y acreditación. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Roberto, a Sara, por su excelente presentación, que hemos visto cómo ha generado bastantes inquietudes, y básicamente porque nos explican cuáles son las bondades del vidrio. En primer lugar, inocuidad. En segundo lugar, transparencia, cuando la deseamos, porque pudiera ser coloreado el vidrio. Y la tercera, que es reciclabilidad o reutilización. Bueno, esas son bondades precisamente que se valoran mucho en el mundo del empaque. Muy bien, gracias entonces y gracias por sus preguntas. Ahora continuamos con la siguiente presentación. En esta oportunidad nos acompaña la empresa Vidrios Domésticos Vidosa. Esta empresa se encuentra localizada en la zona industrial Bello de Las Tejerías, en el estado Aragua. Con 58 años de experiencia en el mercado, Vidosa se dedica fundamentalmente a la fabricación de botellas, frascos y vasos industriales, así como vasos para el mercado institucional y doméstico. Para darnos a conocer un poco más de la operatividad de Vidosa, de su gerente general de la empresa, Rodrigo Yambi. Bienvenido, Rodrigo, te paso el micrófono. ¿Aló? Hola, ¿cómo está usted? Sí. Qué gusto escucharla. Bueno, sí Rodrigo, estoy en un webinar ahorita. Estamos... Es el segundo... Vemos la presentación tuya, Rodrigo. No te escuchamos, pero estamos viendo tu presentación. No te escuchamos todavía, Rodrigo. Puede ser que tengas el micrófono apagado. Aló, Rodrigo, vemos tu presentación, pero no te escuchamos. Rodrigo, efectivamente tienes el micrófono apagado. Por favor, actívalo para escucharte. Ahora sí te escuchamos, Rodrigo, puedes hablar. No, todavía no te escuchamos. Veo que desactivaste el micrófono. Aló, ¿no me escuchan? ¿Aló? Ok, perfecto. Y ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Ok. Dígame, ¿ahorita escuchan la presentación? Sí, te escuchamos a ti y vemos la presentación. Adelante.
Aló, ok, bueno, disculpa, estaba tratando de que funcionara directamente con el audio de la presentación. ¿Me escuchas ahora, Ángel? Sí, se te escucha perfecto y se te ve en cámara. Perfecto, adelante. Ok, disculpen por el problema técnico. Bueno, buenos días. Quería agradecer a Simbicre y a la Cámara del Vidrio por esta en base, por esta convocatoria. Bueno, y que nos permite hablar del vidrio en general y de Vidosa en particular. Vidosa tiene casi 60 años produciendo envases de vidrio, objetos de vidrio, porque inicialmente producía vajillas y vasos. Y bueno, ha habido un proceso de adaptación a lo largo de todos estos años muy interesante, en que pasamos de plazas manuales, donde era soplado, a máquinas de prensado, y desde el 2007 incursionamos con unas máquinas IS, dos líneas de las tres líneas que contamos, fueron sustituidas por máquinas IS que nos permiten, a través del proceso prenso-soplado y soplado-soplado, fabricar frascos y botellas. En 2017 hicimos la refacción completa del horno. Nosotros tenemos un horno de 40 toneladas día, y bueno, ese horno nos da la garantía de funcionamiento por al menos unos 10, 8 años. El vidrio doméstico MAF, que conocía comercialmente como Vidosa, es una empresa del grupo Envase Venezolano. Es un holding de varias compañías, en las que está Tapas Corona, que produce tapas plásticas y tapas metálicas tipo Corona. Envases Corona, que fabrica latas de aluminio, y está Envase Venezolano, que fabrica latas de hojalata de tres piezas. Ya, disculpa que se me prende el audio, pero creo que ustedes no lo oyen, ¿no?, de la presentación. ¿Es así, Ángel? Correcto, solamente escuchamos tu voz. Sí, el problema es que yo se arranca la... Ok, aquí lo logré. Bueno, complementando un poco la información que nos dio Robert y Sara sobre el vidrio, quería hablar un poco de la estructura molecular, ¿no? El vidrio, la arena sílice, está compuesta básicamente de óxido de silicio. Depende cómo sea su arreglo de la estructura molecular, puede ser el cuarzo, ¿no? El cuarzo es un mineral muy duro, 7 en la escala, 10 es el diamante, ¿no? Es bien interesante que el silicio y el oxígeno representan el 70% del contenido de la corteza terrestre, o sea que son unos elementos químicos sumamente presentes en la naturaleza. Lo que puede variar es la pureza en que se encuentran, y bueno, de ahí la necesidad de buscar las materias primas en minas de alta pureza, ¿no? En esta lámina podemos ver cómo la estructura cristalina, que es cuando la estructura molecular es ordenada, esto es que tiene tridimensionalmente y muy regular, entonces forma cristales. También se puede dar estructuras no regulares, que son no cristalinas. El caso del vidrio es bien interesante porque, a pesar de que cuenta con esta molécula base, no es considerado un sólido, es un líquido superenfriado. Quiere decir que se congela a temperaturas muy altas. Por eso a temperatura ambiente siempre lo percibimos como un sólido. Es una discusión científica bien interesante, que bueno, no viene el caso.
pero no deja de ser relevante. Además, esa relación entre el vidrio y el cuarzo, que se comportan de formas tan distintas, incluso electromagnéticamente, ¿no? El vidrio no es conductor, en cambio el cuarzo tiene propiedades de, por ejemplo, los relojes de cuarzo, al introducirle corriente, generan una frecuencia que nos permite llevar el tiempo, ¿no? Ok, disculpen nuevamente, se me prende el audio de la presentación. En esta imagen naranja vemos una foto en el interior de un horno de fundición. Aquí podemos apreciar las llamas. Estos son hornos que llegan a temperaturas de más de 1500 grados. En el diagrama que se ve abajo podemos ver justamente cómo es representado en colores el tema de la temperatura. A la entrada del horno llegan las materias primas ya mezcladas, pero todavía no fundidas, y luego al centro de la cámara de fundición llegan a temperaturas en que se dan los procesos químicos, en que finalmente ¿aló? Parece que tenemos un problema de conectividad con Rodrigo. ¿Aló, Rodrigo? Sí, se ha desconectado. A ver, vamos a dar unos minutos para ver si Rodrigo se puede volver a conectar y que continúe con su interesante explicación sobre toda la tecnología del vidrio. No. Ok, si en unos minutos no se conecta, tenemos un plan B para implementar acá. Vamos a tener paciencia unos minutos. Ok, voy entonces, sabe que aquí hay que tener previsión de todo. Permítanme entonces, a ver, creo que, ok. Permítanme entonces hacer lo siguiente. Ok, estoy compartiendo yo la misma presentación de Rodrigo, pero que la teníamos grabada. Ana Lucía, ¿se está viendo la presentación? Sí, sí la veo. Ok. Ok, denme un segundo que comience la presentación. En esta lámina, en la imagen naranja, vemos el interior de un horno de fundición. Aquí es donde finalmente llegan las materias primas junto al coolant y algunos componentes menores
mezclados, pero deben fundirse. Para eso la soda ayuda como fundente y solo requiere 1500 grados. Si no estuviera la soda, se requerirían 1700 grados de temperatura para poder realizar la fundición de toda la arena, ¿no? Esto es importante porque esa diferencia de 200 grados es muy determinante tanto en el consumo energético y en la vida útil de las paredes del horno. Entonces, por eso es tan importante el uso de la soda. También la caliza ayuda a estabilizar el vidrio y que no sea soluble al agua, por ejemplo. Aquí también es interesante que apreciemos en el diagrama de abajo del horno cómo representado en colores que va cambiando la temperatura, primero de un azul que denota que la materia prima está recién entrando al horno y todavía no está fundida, al centro del horno ya llega a los 1500 grados, se funde y luego empieza a fluir y a perder temperatura. Aquí hay no solamente unas reacciones químicas bastante complejas, sino también unos flujos de circulación del líquido gracias al comportamiento térmico del mismo, ¿no? Ahí podemos apreciar que hay una zona más estrecha entre las dos áreas del horno y esto separa la cámara de fundición con el refinador. Esa garganta tiene un efecto de sifón en que impide que cualquier impureza o material no fundido que estuviera en la superficie de la piscina de vidrio fundido pase al área del refinador. En el refinador ocurren una parte muy importante del proceso, que es que los gases que se liberaron en las reacciones químicas se vayan uniendo en pequeñas burbujas cada vez más grandes, de manera que tengan la posibilidad de salir a la superficie. Ahí esto ayuda el sulfato de sodio, uno de los componentes menores que facilitan este proceso de afinado del vidrio. Esta lámina, y en especial es la gráfica que está a mano izquierda, es determinante para entender la complejidad y las dificultades de la formación del vidrio. Aquí podemos ver que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, pero no solamente inversamente proporcional, sino es exponencial, su comportamiento es exponencial. Quiere decir que variaciones de temperatura relativamente pequeñas tienen un efecto importante en la viscosidad. Recordemos que a medida que la viscosidad aumenta, se comporta más como un sólido y a medida que disminuye, se comporta más como un líquido. Pero dependiendo en qué etapa del proceso de formación, necesitas que se conforme, que se comporte de cierta forma, ¿no? Si la mezcla no es totalmente homogénea, insisto en esto, vas a tener dificultades en el proceso de formación. Si un trozo de vidrio dentro de la misma gota está a una temperatura ligeramente superior o inferior a la masa contigua, cuando entra en el proceso de soplado, su viscosidad va a hacer que uno se fluya más lento y el otro más rápido, lo que va a originar diferencias en los espesores del vidrio. Y bueno, eso trae grandes problemas desde el punto de vista de calidad, etc. Entonces, el manejo de la temperatura de los 1500 grados,
que se fundió hasta que finalmente la botella ya debe soportar su peso por sí misma, es un proceso que debe ser muy controlado. Cada etapa debe tener una temperatura y un comportamiento de viscosidad determinado para concluir el proceso con éxito. A mano derecha, otra vez en colores, vemos una manera de visualizar la temperatura, que de otra manera sería imposible, cómo las paredes de las canales van perdiendo el material que va en contacto con las paredes de la canal, van perdiendo temperatura, por lo tanto se hace más viscoso, por lo tanto van más lento y el centro mantiene más la temperatura y el vidrio fluye más rápido. Entonces, por eso los canales tienen las dimensiones que tienen y la geometría que tienen, para justamente ir controlando estos fenómenos físicos, de manera que cuando se forma la gota es totalmente homogénea en temperatura. Bueno, esta lámina no me va a tener mucho tiempo, pero es justamente el proceso de formación de una máquina IS en soplado, haciendo una botella. Del lado izquierdo tenemos la gota cayendo en el premolde, baja el bafle, hace el soplo de asentamiento. Este soplo es sumamente importante porque aquí hace fuerza al vidrio a llenar el espacio de la corona, que posteriormente será el acabado, ¿no? Y luego entra un macho que hace el contrasoplo, que le da forma a la vela o palizón. Luego esta vela, que estaba invertida, pasa al molde, ya al lado derecho del diagrama, y aquí la vela la gravedad va tomando forma, y finalmente el soplo final le da la forma definitiva. Aquí el tiempo de que el vidrio está en contacto con el metal también es sumamente importante, justamente en este proceso que comentaba anteriormente de ir perdiendo temperatura. La pérdida de temperatura en estas etapas y el manejo del tiempo son determinantes. Bueno, por razones de tiempo no voy a seguir comentando el proceso de fabricación. Está todavía pendiente de los tratamientos internos y externos que llevan las botellas, el proceso en el archa, la inspección de calidad y selección y empaque. Quisiera hablarles ahora de la línea de productos, específicamente de nuestras botellas licoreras. Bueno, las botellas españolas, en las tres presentaciones, 350, 700 y 1000, han sido nuestros caballitos de batalla desde el comienzo. El fenómeno que ustedes deben conocer reciente de estos últimos años, en que el mercado ha ido migrando a formatos progresivamente mayores, ¿no? La botella 350 tiene poca rotación y se ha dado preponderancia a la botella de litro. La botella de whisky stock y botella brandy, dos botellas también muy exitosas y maravillosas, y bueno, continuamos fabricándolas. Por otro lado, está el servicio y acompañamiento de fabricación de las molderías privadas, ¿no? Creo que es muy atractivo y puede resultar más fácil de lo que muchos pudiesen considerar fabricar moldería privada con nosotros, dado que por el tamaño de nuestras máquinas y
la posibilidad de hacer corridas más pequeñas, esta opción está al alcance con mayor facilidad. En esta lámina vemos detalle del diseño y del resultado final de los planos de la botella barrica, que fue desarrollada por el equipo de plan. Este es el resultado final de la botella y bueno, contentos de haber acompañado al equipo de Celideca con el desarrollo de esta botella y bueno, el personal de planta siempre se ha sentido muy identificado con esta botella y bueno, un sentido de orgullo importante. Como comentaba inicialmente, Vidosa ha continuado de forma casi ininterrumpida la fabricación de vasos en su línea de prensado. Y bueno, una línea de producto bastante extensa. Una caja del vaso Triana muy popular. Esta lámina reprodujo parte del catálogo de nuestra línea de productos de vasos que bueno, tiene para todos los gustos y muy extensa, siempre enfocado en la durabilidad de los vasos, son resistentes y bueno, por eso han tenido bastante éxito en restaurantes, cuentas de soda y también compañías de festejo, etcétera, los adquieren. Nuestros vasos también, por su durabilidad, han tenido una acogida importante en el mercado doméstico tradicional venezolano. Bueno, y además de los vasos institucionales y los vasos domésticos, tenemos los vasos industriales, vaso que ha tenido mucha presencia en el mercado nacional a través de marcas muy queridas y que bueno, que han formado parte de la vida del venezolano. El caso de los vasos de riqueza, con sus coleccionables, de Walt Disney, de dinosaurios, del mundial, etc. También es bien emblemático de las posibilidades de este formato. Esta foto, le pido disculpas por la calidad, esta la conseguí fue en Mercado Libre. Si uno busca los vasos de riqueza, es curioso la cantidad de vasos coleccionables que todavía están en Mercado Libre. Bueno, ya para culminar, quisiera hablarles de este vaso. Un vaso que estamos actualmente en producción, un vaso de 230 centímetros cúbicos de capacidad. Este es un vaso muy humilde en dimensiones, pero que me permite abordar dos temas que me parecen muy interesantes. En realidad son tres. Uno es en la caída del consumo que ha ocurrido en estos últimos años. En esta gráfica de ProDaVinci marca hasta el 2017, pero bueno, todos sabemos que el 2018 y 2019 y lo que va del 2020 han sido todavía más dramática la caída, ¿no? Bueno, justamente en ese afán de adaptarnos a nuestro entorno, me parecía interesante hablar de este vaso justamente por la necesidad de buscarle salidas a la tendencia de reducir costos como única forma de abordar el tema de la caída del consumo, ¿no? Vía la reducción de costos y por ende
conservar algo de margen con precios más bajos. La caída definitivamente es dramática y debemos buscar maneras ingeniosas para darle la vuelta, ¿no? Y en ese sentido este vaso creo que es importante. Por otro lado está el tema del ecológico, de reutilizar, reducir y reciclar, ¿no? Las 3R, que también creo que confluyen en este vaso y juntos amarran el tema económico y el tema ecológico, que son dos temas imperativos que debemos prestarle atención, ¿no? Bueno, en ambos casos la razón es la misma de por qué funciona esto y es muy sencilla. En todo lo que he leído, a todo el mundo le parece muy ingeniosa y bueno, esto es una fórmula que tiene mucho tiempo. Básicamente es que el envase tenga luego la doble condición cuando termina su ciclo de vida. En vez de caer como un desecho, se convierta, recircule en el ámbito doméstico un número indeterminado de veces. Esto permite ahorro y por el otro lado también ahorro desde el punto de vista de recursos y ahorro de cantidad de desperdicio. Bueno, resulta que el origen de estos envases reutilizables se remonta a la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Para aquel entonces Kraft Food era una empresa empezando, una empresa joven, y idearon este tipo de envase con un segundo uso justamente para facilitar la decisión de potenciales consumidores a la hora de la compra, con la idea de que se justificaba la inversión, dado que tenía un segundo uso en la economía familiar, ¿no? De esta forma hacía atractivo el producto y hacía sentir bien a la persona que lo compraba de que estaba haciendo una compra inteligente y que cada centavo estaba haciendo que contara, ¿no? Bueno, algo similar definitivamente a la situación actual en Venezuela. Bueno, eso fue evolucionando. Luego empezaron a hacerle decorados pero no perdió de su uso a pesar de que Estados Unidos fue saliendo de la Gran Depresión. Aún en el día de hoy, todavía Kraft sigue sacando versiones del mismo vaso industrial. Pero no solo Kraft ha hecho uso de este vehículo, de este envase. También Nutella, en este caso es un vaso de Navidad con diferentes ciudades italianas. Entiendo que este empaque ganó premios. Este envase. Este otro envase de mostaza francesa, un diseño tan atractivo, tan sofisticado, que seguramente debe ser difícil, una vez que está servido en una mesa, imaginar el origen humilde comparable a un frasco convencional, ¿no? Aquí tenemos un envase de yogur de la marca Yoplait, lanzado al mercado americano. Un envase que tiene la particularidad que el proceso de fabricación se da directamente en el envase. El proceso de fermentación se realiza en el envase, lo que le da una consistencia única, solo comparable con un yogur casero.
bueno, evidentemente la imagen, incluso la forma en que está cerrado el envase, tiene remembranzas de un yogur casero. Esta marca, este producto lo sigo en Instagram y es curioso porque definitivamente este tipo de envases permite generar contenido al compartir los diferentes segundos usos que se le pueden dar. Bueno, el otro tema de interés, como había comentado antes, que pivota en torno al diseño de estos vasos industriales reusables, es la conciencia ecológica que hay creciente en el mundo, que se busca sustituir un modelo lineal. Se extraen los recursos de la naturaleza, se transforman, se produce, se consume y se desecha a un esquema en que se cierre el loop y hay una continua retroalimentación de los recursos, ¿no? Esta nueva filosofía parte de la idea que desde el diseño la disposición o el ciclo de vida del producto debe estar considerado. Se debe diseñar para el final del ciclo de vida, de modo que sea circular su manejo. En ese sentido es interesante, hay propuestas como la de Loop, una compañía con un esquema interesante de comercialización, que han contactado a las grandes compañías del mundo, tipo Unilever, Coca-Cola, Procter & Gamble, para incluirlos en un modelo en que se evita el uso único de un envase, ¿no? Se busca es la reutilización y trascender el tema del reciclaje, sino pensar más en la reutilización de los envases. Definitivamente yo no sé si el futuro irá en esa dirección, digamos, si tiene éxito o no, o si el futuro son los plásticos biodegradables o bueno, estamos todavía en un momento de transición y de cambio. Lo que sí es cierto es que definitivamente debemos abordar estos temas. Y este vaso que escapa del destino seguro de un frasco convencional y entra en una especie de remanso del consumo cuando se incorpora al uso cotidiano doméstico, bueno, que son temas que debemos discutir y abordar, aun cuando no tengamos un resultado definitivo. Esta foto y la próxima las tomé a la playa que hice recientemente, la interrupción de la pandemia, y bueno, muestra justamente el problema que tenemos, ¿no? Cualquier playa que vamos actualmente, siempre van a haber envases plásticos que no solamente afean o hacen poco menos agradable la estadía en estos espacios naturales, sino que sabemos el impacto que está teniendo en la vida marina. Esta foto me gusta particularmente porque, bueno, al lado está un coco que ya fue consumido también. Y bueno, sabemos que ese coco va a tener un impacto mucho menor y que se va a descomponer a lo sumo en un año, a diferencia de los envases plásticos que van a tener una vida de al menos 400 años. En el foro... Económico Mundial, creo que fue el 2016,
el tema del plástico se abordó como uno de los temas de interés. Un informe muy importante de la Fundación Ellen MacArthur, en que planteaba el estado crítico con los desechos plásticos, ¿no? Se estima que el 32% de todas las toneladas de las 78 millones de toneladas que se producen de plástico, esto es en el 2013, y el aumento es exponencial, el 32% se escapan a la naturaleza. En este mismo informe se plantea que para el 2050, en el escenario de negocios como de costumbre, de business as usual, de ser el caso, va a haber la misma cantidad de peso de los peces en el mar que plástico. Este panorama es dramático y esperemos que para el 2050 el camino haya sido otro. En este mismo viaje a la playa también conseguí trozos de vidrio. El tema del vidrio definitivamente también se escapa de los rellenos sanitarios o del reciclaje y termina en lugares en que no debe terminar. Pero por lo menos en el caso marino, es más difícil que sea transportado justamente por su peso, y en el caso de que llegue a las orillas, generalmente se rompe y al poco rato se convierte en pequeña piedra marina, siglas, también americanos, que son absolutamente inocuas para la fauna. Y ya para finalizar, quería hacerles dos reflexiones finales. Una de ellas extrapolada del libro de Daniel Kahneman, de economía, que habla de los sesgos cognitivos, uno aplicado que tiene que ver mucho con este tipo de envases, y es la facilidad cognitiva, se llama, ¿no? Es el hecho de que un envase como esto, que estar en continuo contacto con nosotros en el ámbito doméstico, representa una experiencia repetida, una especificación clara, y la idea va quedando marcada en nuestra psique y asociada a cosas gratas, ¿no? Esta facilidad cognitiva va a hacer que cuando estemos en contacto en los puntos de venta con el envase, nos resulte familiar, lo asociemos con verdad, con algo bueno, y bueno, simplemente no es fácil sentirnos identificados con el envase. Por otro lado, vemos esta gráfica de cómo los consumidores que se sienten activamente, que consideran activamente los valores de las compañías cuando van a hacer una compra. Aquí vemos que definitivamente las generaciones más jóvenes tienen mayor tendencia a tomar decisiones al momento de la compra en función de los valores de las compañías, ¿no? Pero no solamente las generaciones más jóvenes, también vemos que entre el 2015 y el 2017 este criterio fue en aumento en todas las generaciones. Cada vez el sentir los valores de las compañías, de los productos que consumimos, es más importante. Y aquí nuevamente el es imposible no comunicar. Escuché yo una vez la frase. No se puede no comunicar. Y bueno, definitivamente la escogencia de un envase habla mucho de la toma de decisiones y los valores de cada compañía, de cada producto. Y si los consumidores se sienten afinidad por ello,
se va a generar, en parte por el fenómeno que, de facilidad cognitiva que comentaba antes, y el otro por la cercanía a los valores, una relación de un vínculo afectivo, definitivamente te va a redundar en fidelidad del cliente. Bueno, muchas gracias por su atención, les pido disculpas por lo largo de la presentación y bueno, estamos a la orden en Vidosa, atentos a atender sus requerimientos y sus proyectos y bueno, hasta pronto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Tuvimos que utilizar el plan B, pero igual funcionó. Muy bien, le paso la palabra entonces a Ana Lucía para canalizar las preguntas. Sí, bueno, tenemos a Rodrigo a través de otro, del chat de Cámara Venezolana de Envases. Tenemos una pregunta por acá para Rodrigo. En el mercado venezolano se ven anaquel mermeladas envasadas en vasos que luego usa el consumidor. ¿Cuánto se estaría ahorrando el consumidor comprando este tipo de empaque? Esa pregunta la hace Ricardo Roberto desde Cabe Envase. El ahorro significaría justamente el valor de un vaso, ¿no? Un vaso en el mercado puede estar rondando los 30 centavos y bueno, un frasco, dependiendo de las dimensiones, puede estar rondando los 10 centavos. Entonces, el ahorro es justamente el valor del vaso. El costo del envase se convierte en cero. Por lo menos así lo veo yo. Gracias, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta? No veo ninguna otra pregunta por el chat. Leonardo Rojas, muy buena presentación. Felicitaciones. Es un comentario que hace. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la presentación. Menos mal que teníamos siempre un plan B en todo lo que realizamos. Me pareció muy interesante toda la parte tecnológica que estabas explicando del proceso del vidrio. Y el concepto que ustedes manejan de reutilización secundaria del envase. Es otra manera de sustentabilidad que podemos tener. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, okay. A usted. Continuamos con la presentación, las presentaciones, y ahora nos toca entonces la siguiente presentación respecto al área de vidrio, que es con la vidriera Benmex. La vidriera Benmex está ubicada en Cagua, estado Aragua, inició sus actividades en el año de 1986 y se dedica pero a la fabricación de envases de vidrio para los sectores cosméticos, licores y alimentos. Muy bien, bueno, bienvenido, señor Gregorio, y les pedimos por favor a los participantes que pongan en mute o apaguen los micrófonos. Muy bien, adelante, señor Gregorio, el micrófono es suyo. ¿Me escucha, Ángel? Sí, perfecto, adelante. Ok, y de volumen estamos bien también, ¿no? Sí, estamos bien. Ok, bueno. Buenos días a todos. Antes que todo, gracias por la invitación tanto a Sinvicre como a la Cámara del Envase. Doy una bienvenida también a los participantes. Vidriera Benmex es una empresa que nace de una alianza entre un grupo de perfumería y cosméticos venezolanos, que es Cosméticos Monred, una empresa familiar nuestra, y la familia González en México, dueños de la empresa panamericana de vidrio,
conocida hoy en día como Grupo Pavis. En ese momento, en esos años 80, había la preocupación de que se garantizara el suministro de envases de vidrio para el grupo y se procedió a esta alianza de montarse una fábrica específicamente en la zona industrial de Santa Cruz de Aragua, muy cerca de Cabo. Por diferentes razones, estratégicamente, y como dijo también la gente de Produvisa, esa es una zona muy bien ubicada en los sentidos de estratégicos, tanto de comunicacionales como de materia prima, etcétera, ¿no? Y obviamente de la cercanía a Caracas y a Valencia y a otros centros urbanos. Entonces, el arranque de la empresa nace como una empresa dedicada exclusivamente a la fabricación de envases para perfumería y cosméticos, un proceso semiautomático que implica básicamente que el vidrio se saca de forma artesanal del horno, premoldes y moldes para lograr fabricar un envase que cumpla con sus medidas y la calidad tanto acordada con los clientes de la empresa. Se cumplen las normas COVENIN, se cumplen también las normas del GPI en cuanto a lo que es peso, capacidad y acabados de cuello. También fabricamos variedad de colores, lo cual a su vez permite que, dependiendo del color, incrementemos el nivel de reciclado que utilizamos, ya que nos permite utilizar más reciclado cuando se trata de colores negros, etcétera, azules y ese tipo de color. El vidrio es, como ya se ha dicho, un vidrio sódico cálcico, y de una formulación muy, muy, muy estándar en el mercado, con la de los componentes que se utilizan para colorear el vidrio. El reciclaje de vidrio es importante de señalar, ahorra tanto materia prima virgen, por razones obvias, y también por proceso de fundición, normalmente se pierde casi un 14% de materia prima a través de las chimeneas de los hornos. Esto obviamente se ahorra cuando uno está reciclando vidrio, además de que se ahorra un componente importante de materia prima importada, que es el carbonato de sodio, que aunque por peso representa hasta un 18%, pero por valor puede representar más del 60% de una forma. El ahorro también de energía es importante y aunque en Venezuela de repente no sea tan significativo por los costos de energía actuales, pero en un futuro seguramente eso va a cambiar, ¿no? La variedad de moldes que ofrecemos depende muchas veces si nosotros asumimos el costo del molde o si lo asume el cliente, pero actualmente de moldería propia tenemos aproximadamente 500 diferentes modelos en la fábrica. La ventaja del proceso productivo nuestro es también que podemos hacer corridas muy pequeñas, podemos fabricar a partir de 2,000 envases en adelante, y esto ayuda mucho en el arranque de muchos proyectos que inician con poco capital y poco riesgo, obviamente, ¿no? El costo de nuestra moldería es también muy bajo y normalmente logramos fabricar la moldería o en nuestro taller in-house o en talleres en la zona dedicados a matricería, ¿no? Estas soluciones se dan de forma bastante rápida y han dado resultado que eventualmente clientes que han empezado con nosotros
terminan creciendo a un punto donde ya pueden pasar a nuestros colegas de la cámara en otros niveles y volúmenes de producción. Esto ha sucedido en el pasado incluso con proyectos de licores, donde obviamente un proyecto de licor puede cualquier persona, pero en el caso nuestro, en el pasado hemos desarrollado proyectos que arrancamos pasando luego a volúmenes ya, con, como dije antes, con nuestros colegas de fabricantes en la cámara. También ofrecemos el servicio de decorado y frosteado. Eso fue una de las metas iniciales cuando se arrancó la empresa. Y hemos seguido ofreciendo ese servicio. Muchas veces, hoy en día, puede ser interno o con alianzas que hemos hecho con decoradores que existen en la zona. Dependiendo del caso, se hace como el cliente lo prefiera. Claro, hay una ventaja. Al decorar y frostear con nosotros, se ahorran lo que serían las pérdidas de esos procesos, ya que nosotros despachamos, obviamente, lo que nos piden ya decorado y frosteado en según el caso. El panorama actual del mercado está difícil. El producto nuestro no es de primera necesidad, obviamente. Mantenido nuestra producción en una mínima expresión y seguimos operativos y esperamos poder superar esta etapa económica y para volver a crecer y con ideas nuevas de cómo desarrollar productos nuevos y nuevas tecnologías. Actualmente nuestra empresa prácticamente no depende para nada de asociados de México, sin embargo la relación sigue y existe y en el pasado esa relación sirvió para incluso son producciones también en México que como un punto de partida rápida hasta que se desarrollara los hornos como tal obviamente nos permiten esa flexibilidad en la producción, ya que se tratan de hornos tipo tanques de día o day tanks, como se les llama. Son hornos de pequeñas capacidades y eso es lo que nos permite ser flexibles, ¿no? Sin embargo, como dije al principio, el hecho de que ser pequeños y casi semiautomática no implica que no cumplamos con los estándares de calidad aceptados y de la industria. Como tal, el futuro el próximo, obviamente, para nosotros tiene mucho que ver con la mano de obra. De que nuestro proceso es bastante manual, obviamente tenemos una gran dependencia de nuestros operadores, a quienes obviamente hemos tratado de mantener en lo posible, y hasta ahora pues hemos logrado mantener una cuadrilla de personas que nos garantice tanto la producción actual como un crecimiento para el próximo año. La parte de colores actualmente se está desarrollando colores, tratamos de desarrollar colores más ajustados obviamente a las materias primas que podamos conseguir y al vidrio reciclado que también utilizamos para tal fin, tales como color azul, ámbar, etc. Y por último, bueno, esperamos poder atender a cualquier necesidad que tengan posibles clientes. Nuestros clientes actualmente, como les dije, tienen varios proyectos
y esperamos poder en un futuro próximo volver a una senda de crecimiento y de inversión a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, señor Gregorio. Bueno, aquí tengo una pregunta de la Cámara Venezolana del Envase. ¿Qué le da color al vidrio? Bueno, al vidrio le dan color diferentes óxidos que utilizamos, desde el níquel hasta óxido de manganeso, cobalto, que lo utilizan también para el azul. No muy complicado el de colorear el vidrio. Nosotros coloreamos todo el horno, porque como dije antes, el horno pequeño es pequeño y nos permite colorearlo y luego lavarlo. Veo otra pregunta. Ana. Sí, disculpe. De Leonardo Rojas. Si actualmente dependen del conocimiento de los operarios, ¿cómo están haciendo para gestionar esos conocimientos y mantener la sostenibilidad de la empresa en el tiempo? Bueno, nosotros en un principio, cuando empezamos la empresa, nos dedicamos a crear prácticamente una escuelita. Entonces, eso nos permitió entrenar una gran cantidad de gente aledaña a la zona con mucha intencionalidad, de hecho, ¿no? Porque, claro, obviamente el problema de la, de la gente que iba y venía nos obligó a eso. Entonces, hoy en día nos encontramos de que, primero tenemos personas que incluso nosotros desde que empezó la fábrica, de hecho, ya están pensionados, ya están cobrando hasta la pensión, ¿no? Y por el otro lado, hay una masa de ex trabajadores que están disponibles y que en caso de una rotación de una persona, pues siempre logramos conseguirlos. Además de esto, bueno, obviamente que tenemos que mantener un nivel de, la persona no se vaya. Por ejemplo, hoy en día, para la zona donde nosotros estamos, el problema de transporte es medular y es costosísimo. Para un personal hoy en día que vive en Cagua, tiene que tomar dos camionetas y eso implica hoy en día un costo de ida por vuelta nada más en pasaje de 160 mil diarios. O sea, son 800 mil bolívares semanales en pasaje que obviamente la empresa se lo paga al trabajador porque no hay otra manera de que venga a trabajar. Entonces, hoy en día yo diría que aparte de los bonos de producción, etcétera, pues tratamos de compensar con beneficios de este tipo y de alimentos, bolsas de comida, etcétera, y esto es lo que se está estilando, me imagino, no solamente en nuestra empresa, sino en la mayoría de las empresas. Además de esto, que el vidrio es un vicio, ¿no? La gente no, una vez que empieza a trabajar en el vidrio, no se va. Ok, seguimos. Gracias por la respuesta. Seguimos con otras preguntas. Jesús Taborda, de Fondo Norma. ¿Para fines de reciclaje se pueden mezclar los vidrios de distintos colores o deben ser todos del mismo color? Para colores, lo ideal es obviamente que sea, especialmente cuando se trata del color Clint o el transparente que llamamos, ¿no? También es importante señalar, en el reciclaje de vidrio no se puede reciclar botellas con vidrio plano, es que son otro tipo de forma, así como las botellas tipo neutro de los amigos de Umbica, que también son otra formulación y esas formas no son compatibles entre sí. Esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente cree que romper ventanas
instalarlas con vidrio de botella es factible y no lo es. Ese es un vidrio que de verdad no tiene ninguna utilidad para nosotros, ¿no? Seguimos. Una pregunta de Gabriela, bueno, tenemos dos. ¿Cómo están manejando la huella de carbón? ¿Cómo garantizar que el material no tenga metales pesados? Metales pesados en vidrio pudiera, en el pasado pudo haber existido en algunos colorantes utilizados en decorado, ¿no? Pero en sí, en el vidrio como tal, hace años que en las fórmulas no se utiliza plomo, eso ya no existe, y por lo tanto no sé si esto se refiere a esto la persona que está preguntando o no, pero esa sería mi respuesta. Informa que sí. Ok. No veo más preguntas por los momentos para el señor Gregorio Carabasile. Entonces podemos continuar. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Gregorio. Y gracias por darnos la visión de que hay empresas que pueden ser alternativas para proyectos que están iniciando, para emprendimientos. Ya que, como todos sabemos, la industria del vidrio requiere siempre, si es moldes nuevos, nuevas inversiones que pueden ser pesadas. Muchísimas gracias, Gregorio. Gracias. Pasamos entonces a la siguiente presentación, que es un invitado especial de ambas cámaras, que es la Asociación para la Defensa del Ambiente y de la Naturaleza, ADAM. ADAM es una asociación civil sin fines de lucro fundada en el año 1990. Su fin es contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades promoviendo el manejo integral de los residuos sólidos a través de la educación y el aporte de soluciones ambientales sustentables. Es una plataforma con 30 años de trayectoria que aúna a diversos sectores de la sociedad, particulares y empresas, integrando los conceptos de desarrollo productivo y protección medioambiental. Como representante de esta asociación civil, se encuentra con nosotros la economista María del Carmen Polanco, que es la presidenta de esta organización sin fines de lucro. Buenos días, María Carmen, bienvenida. El micrófono. Buenos días, muchas gracias. Bueno, me tocó a mí. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy con todos ustedes. Agradezco la invitación en nombre de ADAM y en el mío propio. Y hoy pues compartiré con ustedes, como ya lo dijeron, el trajín de los envases de vidrio, focalizándome en el reciclaje de vidrio. Denominé a la presentación el viaje de ida y vuelta de un envase de vidrio. Porque, se me están yendo ¿me oyen bien? Sí, te escuchamos y se ve muy bien la presentación. Sí, lo que pasa es que se me fue la primera lámina. La primera plana, sí. Bueno, en la primera plana está, no sé si la vieron rápido, estaba un contenedor donde la gente lleva allí sus envases o un sitio o un lugar donde la gente que quiere reciclar y tiene esa ganas de hacerlo, lo lleva a un contenedor y lleva allí sus envases ya utilizados. La mayoría de la gente cree que ese proceso, ahí termina el reciclaje. O sea, yo dejé ya en el contenedor mi envase que yo ya utilicé, ya está reciclado. Y realmente no, el reciclaje empieza allí, ¿ok? Entonces, esta es una acción típica que se hace, pero sin embargo, tiene un camino muy largo detrás de él, que lo vamos a ver por pasos. ¿Qué pasa, Roberto? Se me van las láminas.
Vamos a ver si... Y no puedo... No sé por qué, pero no puedo ir para atrás. Se me está yendo sola la presentación, ¿sabes? Bueno, iremos por paso. Pero es que con la presentación así no voy a poder. Tengo que ir para atrás. A ver si puedo ir para atrás, perdónenme. Voy a hacer pausa, ¿verdad? Y me voy a ir para atrás a ver si puedo. Sí, aquí está. Ok, esta era la que yo les nombraba, que es la que la gente cree que allí se termina el reciclaje. No, allí no se termina el reciclaje. El camino lo vamos a hacer por pasos. El primer paso es cuando un transporte llega a donde están esos contenedores o al sitio donde están los envases ya utilizados, ¿verdad? Perdón, Mari Carmen. Dígame. Creo que no está proyectando. Vamos a hacer algo. Deja de compartir y yo voy a proyectar las láminas. Tú me indicas para irlas pasando. Ok, entonces vamos a dejar de compartir. Ok, ¿tú me la pones? Sí, déjame que estoy abriendo tu presentación. Ok. ¿Quieres que la vuelva a ver? Sí. Ok. Un momento. Okay. Ajá. Bien, vamos entonces ahora. Okay. Okay, ya lo estoy presentando y me voy a parar en la primera lámina. Okay, yo te voy diciendo cuando lo pase, ¿no? Bueno, ya la primera la vimos. Donde se depositan los envases de vidrio para ser reciclado. Y en esta parte es donde estábamos. Esos contenedores, esos vidrios que nosotros dejamos, esos envases que dejamos en los contenedores, en un primer paso se llevan a un centro de acopio. ¿Qué es ese centro de acopio? Ese centro de acopio es previo a que se recicle el vidrio. En este centro de acopio se separa el vidrio por color, que ya algunos de los que me precedieron lo comentaron, se separan por color, porque para hacer nuevas botellas necesitamos hacerla con el color correspondiente. Si mezclamos todos los colores, pues definitivamente nos saldrán nuevas botellas, pero de muchos colores, que no es lo que queremos ni lo que quieren nuestro cliente. Entonces, en este centro de acopio, además de clasificarlo por color, se limpia, porque la comunidad no siempre pone solo envases allí, pone envases que dentro tienen pitillo, o pone papel y lo mezcla con el vidrio. Entonces, tiene un proceso de limpieza en este centro de acopio. ¿Ok? Y en tercer lugar, en este centro de acopio se tritura. Se tritura el vidrio, bueno, por una forma, pues, por materia económica simplemente, porque al transportar vamos a poder llevar mayores volúmenes de vidrio. Me lo puedes pasar ya. Al segundo paso. ¿Lo pasas tú, Roberto? Ok. El segundo paso.
Ese vidrio que ya está triturado, limpio, clasificado por color, lo llamamos casco o collet, también lo llamamos en la industria vidriera. Vamos a llamarlo casco. Este casco de vidrio es transportado realmente después, cuando ya está con ese paso previo que hablamos, va a la industria del vidrio, donde realmente va a ser reciclado. ¿Okay? Allí se lleva, se pesa y se deposita en esa fábrica de vidrio, y vamos a ver qué es lo que se va a hacer en esta fábrica de vidrio. Pásamelo, por favor, Roberto. Ok, en esa fábrica de vidrio se mezclan las materias primas vírgenes con esta materia prima que llamamos materia prima secundaria, que le dijimos antes que su nombre era casco. Entonces se mezcla la arena, la caliza, el casco, el feldespato y la soda, que también se denomina pues soda ash. Ustedes están viendo en esa botella que están los materiales, y el que se distingue, que es más oscuro y un poco más granulado, ese es el casco de vidrio, o es el casco que ya, esas son las botellas que ya fueron usadas y que están volviendo hacia el reciclaje. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Ajá, ahí lo ven bien claro, todos los materiales que están mezclándose allí en la fábrica de vidrio. Ok, pasamos otra vez, seguimos pasando. El cuarto paso, ya en esa fábrica de vidrio y ya mezclados, se lleva a los hornos. Esos hornos ya se explicaron anteriormente con mucho detalle y muy bien explicado, a muy altas temperaturas, 1500 a 1700, temperatura que se moldea para dar lugar a nuevas botellas, que la tienen en la gráfica, en la foto número 2. Allí va cayendo la gota, va cayendo al molde, se moldean y tenemos esas botellas que ahí, cuando ustedes la ven así roja, es verdad que son rojas, están muy calientes. Entonces allí ya vemos que hemos transformado lo que antes era un residuo, porque era para botarlo, pero hubo comunidades conscientes que lo llevaron a un contenedor. De eso vamos a producir un nuevo producto. O sea, estamos evitando que eso sea un residuo. La botella usada se convierte entonces en unas botellas nuevas. Y una botella de vidrio se produce otra botella de vidrio. Por favor, la otra. Ajá. Una vez ya allí pasan a unos hornos de enfriamiento, que se llaman dentro de la fábrica, es donde se van enfriando esas botellas, y al enfriar toma la consistencia dura que nosotros conocemos, botellas, frascos, etcétera, de vidrio. Esa consistencia que nosotros la conocemos, la hemos tocado, pues eso es a base de un enfriamiento de vidrio. La otra fase que ya, o paso, ya la llamé aquí sexto paso, es ya paletizarla. O sea, después de revisarlas que todas estén en condiciones perfectas, se lleva un paletizado, ya sea de diferentes formas, la que el cliente desee, y se van ordenando. ¿Me puedes pasar la otra, por favor? Que ya es otro paso. El séptimo, el octavo y el noveno vamos a ver aquí. Ya así paletizado, ya está lista la botella, pero falta ponerle lo que va dentro. O sea, ya sea la bebida, el alimento, etc. Entonces va a las fábricas que producen esos alimentos y esas bebidas. Estas fábricas pues las llenan, las tapan, igualmente las ponen o las paletizan en lo que ellos crean conveniente. Y el último paso, o el noveno, es llevarlas nuevamente a la venta.
es decir, ya a los abastos, a los centros comerciales, al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, de aquella botella que vimos nosotros, que se depositó en el primer contenedor, ahora está nueva bajo un proceso productivo en el mercado. Pasamos, por favor, a otra. ¿Puedes pasar? Ajá. Todo este, en forma, por supuesto, muy resumida, es lo que trae detrás el proceso de reciclaje. Es una logística complicada, es un camino largo, complejo, pero es realmente sorprendente. Es un proceso, hasta yo diría, artístico. Es una belleza poder tener la oportunidad de verlo. Y además de saber que todo esto nos ayuda al medio ambiente, lo estamos haciendo por ser unas empresas que queremos ser ecológicas, que queremos que nuestro producto no aparezca en las calles ensuciando, que no aparezca en las playas como vimos en la foto anterior, y eso es lo que queremos hacer y es lo que el reciclaje ayuda a hacer. Podemos ver en la próxima, por favor, Robert. Pues entonces vemos que reciclar vidrio es la mejor manera o forma de mantener nuestros envases infinitamente y cuidar el ambiente que nos rodea. Pues implica que este material se recicla al 100%. Si una botella que yo tengo hoy la llevo a reciclar y si yo marcara aquella botella y la siguiera llevando a reciclar, pues es infinito número de veces que esa botella se puede reciclar sin alterar nada de sus componentes, ¿ok? Entonces sale una botella exactamente igual a la que yo tenía o puede convertirse también en un frasco o en otra cosa porque ese culet que ya está triturado, bueno, se puede hacer en otro molde, ¿verdad? Pero en este proceso se ahorra energía. Ya lo repitieron bastantes de los expositores de hoy, que al tener coolant o material reciclable, los hornos trabajan a menores temperaturas y al trabajar a menores temperaturas se emite menos dióxido de carbono al ambiente. O sea, estamos ya ahí, muchos procesos ambientales que lleva en sí el reciclaje y que lo mantiene como un material excelente para demostrar la sostenibilidad de algún producto, de un envase. Además de todo esto, se crean fuentes de trabajo. Ustedes vieron que había, que yo les enseñé que había unos centros de acopio donde se clasificaba, se limpiaba el vidrio, etcétera. Esto crea muchísimas fuentes de trabajo. Hace 3 o 4 años que Adán hizo un estudio sobre los centros de acopio. Hay 64 centros de acopio grandes en el país que se dedican no exclusivamente al vidrio. Puede ser que además de reciclar vidrio, pues reciclen otro tipo de materiales. Pero dentro de esos 64, el mayor porcentaje es de centros de acopio que limpian y procesan el vidrio. Y también la otra característica muy ecológica del vidrio es que a su vez pueden ser reusados. Ya hablaron los que me antecedieron que bueno, que mire, esto que ustedes ya lo utilizaron, yo lo puedo utilizar como un vaso en mi casa, lo puedo utilizar como un florero, etcétera, etcétera, yo puedo reusarlo. Y además existen hoy los envases, bueno, hoy no, siempre han existido los envases retornables, pero hoy están muy de boga en este país, dadas las circunstancias que no vienen al caso, se sabe que los envases retornables están muy en el mercado por muchas razones, porque estos envases dan por lo menos 7 vueltas antes de ir a reciclar. Entonces,
todavía el tiempo y la valoración de ese envase es todavía mucho mayor. Por favor, la otra lámina. Pero yo les quiero contar que mucha gente dice en Venezuela no se recicla. No es cierto. Nosotros como ADAN tenemos 30 años trabajando en esto. Ya hay un camino recorrido, un camino grande, un camino bueno, un camino comparable con otros países desarrollados. Y les puedo nombrar algunos, simplemente hay muchísimos más, pero les voy a nombrar algunos que seguro que ustedes lo han escuchado o lo han visto. Pues. El programa, por ejemplo, de reciclaje de Owens y Linois a nivel nacional, que duró desde el año 89 hasta el 2010. Un programa que tenía varias aristas donde se recolectaba el vidrio, tanto en comunidades, en escuelas, etcétera, etcétera, y también en centros de acopio. Programas de educación ambiental, porque un programa de reciclaje sin educación ambiental es un programa que va cojo. Tiene que ir acompañado de un programa de educación ambiental. Se ha trabajado en reciclaje con alcaldías. Tenemos hoy todavía la alcaldía de Chacao, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más, todavía tiene los programas de reciclaje y tiene la acción diaria de ir a recoger eso. Hay programas de educación ambiental también en las comunidades, en las escuelas, se han creado y existen los centros de acopio que les hablaba yo antes. Hay una creación de una logística de recolección, que eso es lo más complicado dentro del reciclaje, es la logística de recolección, porque cada uno de nosotros vamos a los mercados, compramos envases y esa logística de recoger casa a casa es sumamente difícil y costosa. Entonces, hay miles de maneras y proyectos de hacerla menos costosa, pero que la gente participe. Y, por supuesto, siempre ha estado allí la política de valoración del casco de vidrio. Siempre hemos estado trabajando sobre esa valoración, tratando de que el casco tenga un valor apropiado. Y, bueno, se ha conseguido mucho. Pero, como todo, pues hoy en día, o en el año 2020, podemos decir que han venido muy abajo todos estos programas. Porque tantas necesidades y tantos problemas que el ambiente queda un poco relegado. Es como la hada no tan bonita de un cuento, ¿no? La dejan un poco atrás. Pero yo creo que, dado todas esas virtudes que tiene, tenemos que seguir y tenemos que traer el camino que ya habíamos comenzado. ¿Me la pasas, por favor, Roberto? Bien, entonces, por eso yo vengo aquí como invitada, pero también a invitarlos a ustedes. Que hagamos un convenio colectivo entre todos ustedes, los que están aquí, y bueno, y muchos más que ya están con nosotros trabajando. ¿Para qué? Para emprender proyectos conjuntos. Mientras los proyectos tengamos mayor número de gente dentro de esos proyectos, más baratos nos va a salir, menos costoso nos va a salir, y seremos unas empresas que podemos vender también nuestro vidrio con esa etiqueta tan, tan bonita, porque no es que esté de moda, no, es que no es una moda, es que es un atributo excelente, pues que lo podemos llevar a cabo como empresas ecológicas, empresas que están llevando a cabo programas que valen la pena, pues, ¿no? Entonces, aunque ya me presentaron, quiero decir que nosotros estamos a la orden para consolidar este convenio que les estoy ofreciendo. Somos una empresa que se llama Asociación para la Defensa del Ambiente y de la Naturaleza, una asociación civil sin fines de lucro. Y ya tenemos, está fundada en 1990, tenemos 30 años trabajando en lo mismo. Trabajando desde el inicio, es decir, desde la composición de los desechos sólidos para saber cuánto de qué material y cuánto es el porcentaje de material que hay dentro de los desechos sólidos y cómo poder atacarlos.
Por lo tanto, nuestra empresa está dispuesta a hacer el lazo de unión para los programas que se puedan hacer a nivel comunitario, a nivel de escuelas, a nivel de alcaldías, etcétera, etcétera. Esa es nuestra invitación hoy para todos ustedes. Creo que, no sé si tengo una lámina más. Sí, aquí tienen todas nuestras señas, nuestra página web, nuestro correo, nuestros teléfonos, y abajo quiero presentarles a las empresas que nos siguen y nos han seguido hace muchísimos años, muchas de ellas desde hace 30 años, que es la empresa Polar, Pepsi Cola, Benrecicla, Santa Teresa, Produvisa, Regional y The Company Metal. Esa es mi presentación, es muy rápida para todo lo que yo quiero decirle porque me apasiona el tema, pero bueno, por el tiempo que teníamos hasta aquí, muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Mari Carmen. Excelente presentación de reforzar que el vidrio es 100% reciclable y no solamente el hecho que se benefician de reciclar, sino que también los que fabrican vidrio se benefician enormemente del hecho de ser reciclado. Y que este proceso, realmente el inicio del reciclado del vidrio, está en nuestras manos como consumidor, depositando ese envase en su correspondiente lugar. Muy bien, pasamos entonces con las preguntas. No sé, Ana Lucía. Ok, creo que Ana Lucía tenía unos convenientes de conectividad. Y vamos a hacer las preguntas. Entonces, tengo a Leonardo Rojas. Uh-huh. La responsabilidad empresarial de las empresas los deben llevar a participar en el ciclo de vida del producto, reciclando, recuperando y disponiendo finalmente los productos que ellos fabrican. No obstante, la ley de la basura lo establece. Por lo tanto, si no lo hacen, están incumpliendo. Totalmente de acuerdo. La ley de la basura sí ya se metió dentro del reciclaje por fin en Venezuela y sí tiene muchos lineamientos que invita a que empresas tengan que reciclar. Sin embargo, no ha salido el reglamento de esa ley y por lo tanto pues se ha rezagado un poco todo aquello. Pero a mí es mi opinión de que antes de que salga el reglamento deberíamos estar las empresas preparadas para ello. Deberíamos estar haciendo programas, y por eso los invito, porque haciendo esos programas tendremos que mostrar y decir, pues mira, si somos sostenibles y si estamos con la ley, o sea, estamos cumpliendo todas las normativas que la ley nos está presentando. Ok, muy bien. De Gabriela nos pregunta, ¿nos pueden compartir la presentación como han hecho para manejar la convivencia del plástico con el vidrio y todo lo relacionado con la huella de carbón? No estoy claro, Gabriela, si es una pregunta o una pregunta hacia Mari Carmen o es una pregunta hacia Simbicre con respecto de enviar las presentaciones. Bueno, actualmente, dentro de unos días, hasta que se sube la grabación, van a poder conseguir en YouTube, en los canales de YouTube de las dos cámaras, van a poder conseguir todas las presentaciones. Muy bien, veo que no tenemos más preguntas. A ver, aquí escribió Gabriela. La primera pregunta, ¿cómo han hecho para manejar la convivencia del vidrio y el plástico? Esa ha sido una pregunta que está dirigida hacia ti, Maricarmen. Sí, sí. Bueno, yo pienso que sí, uno puede compartir con todos los materiales que hay en el mercado. Cada uno tiene sus atributos, que unos los tiene mejores y otros peores. No está siendo fácil la parte del plástico,
porque a nivel mundial está pues muy presionado para tratar de que se consiga una forma de reciclarlo de la manera que se puede reciclar el vidrio. El vidrio no tiene ningún problema para reciclarlo y la calidad del producto que va en el vidrio está muy bien protegido, cosa que el plástico tiene que demostrarlo. Es decir, se puede convivir perfectamente bien. Nosotros también tenemos, como Adán, otros estudios sobre el plástico que lo podemos compartir en, cuando ustedes quieran, me pueden llamar, pueden contactar y nosotros estaremos muy, muy prestos a ayudar. Muy bien. Ana Lucía, ¿estás ahí? Sí, okay. Estoy aquí. Ok, perfecto. Okay, tenemos aquí de Margarita de Fondo Norma una pregunta. ¿Dónde se pueden obtener información sobre la ubicación de los contenedores? Mira, nosotros se las podemos dar cuando ustedes quieran. Ustedes contáctenos donde, en esas señas que le dimos y nosotros le podemos decir dónde están los contenedores. En Caracas lo tenemos pues ya muy presente porque como hemos estado confinados vivimos en Caracas, lo tenemos mucho más presente, pero también tenemos los datos del interior de la República a dónde se puede llevar el vidrio. Hay dos canales que no hablé de ellos, que uno es el vidrio que llamamos nosotros ecológico, que viene de las comunidades, y hay un vidrio que viene de la industria, es el vidrio industrial. Ese vidrio industrial que puede ser por roturas intencionales o porque se le rompió en el proceso de llenado, ese vidrio también va a reciclar y va a formar parte del reciclaje. Sin embargo, nosotros los dividimos porque queremos saber cuánto vidrio viene ecológico y cuánto vidrio viene de las empresas. ¿Ok? Tenemos un comentario de Gabriela sobre la pregunta anterior, pero los estudios dicen que el vidrio genera más huella de carbón que el plástico. Eso no necesariamente, no necesariamente. Hay estudios de ambos y no es así, no es así. No soy ducha en la materia de dióxido de carbono exactamente, pero esos estudios sí los hemos revisado, los hemos visto y no exactamente es así. ¿Okay? Porque a medida que tú tengas más material para reciclar vidrio, tú el dióxido de carbono se te rebaja muchísimo, las emisiones de dióxido de carbono se te rebajan muchísimo. Entonces eso no lo tiene tal vez el plástico. Entonces como trabajo con todos los materiales, no quiero meterme ni con uno ni con otro. Estoy en este momento pues defendiendo el vidrio porque he trabajado muchísimos años en vidrio. Lo amo, de verdad, es para mí algo muy preciado. Sin embargo, pues bueno, yo tengo ahora clientes que también tienen plástico. Entonces, habría que estudiarlo conjuntamente con ellos, pero nosotros además estamos en contacto, tanto los que fabrican o envasan sus productos en plástico como lo hacen en vidrio. Estamos abiertos a que ustedes se reúnan con ambos y podemos hablar de eso. Ok, continuamos entonces con las preguntas de una de Leonardo Rojas. ¿Se puede usar el vidrio de las botellas aplicados a las artes del fuego, como por ejemplo los vitrales? No, mira, hay vidrios que no se pueden juntar aquí para ir a hacer botellas o envases. Ya alguien lo asomó por allí. Los vidrios de ventana tienen una composición totalmente distinta al vidrio de botellas y de potes y de envases. Por lo tanto, el vidrio de ventanas no puede ir a reciclar conjuntamente con este vidrio. El cristal es otro. El cristal tampoco puede ir a reciclarse porque
tiene una composición química distinta. Entonces distorsiona el proceso, ¿ok? Los vitrales igual. Hay algunos vitrales que los mismos vitrales tienen diversos colores, además de los colores, tienen otros materiales que están inmersos en ello, que dentro de un proceso de reciclaje de vidrio no pueden ir. No pueden ir porque van a molestar al proceso de hacer botellas o potes o envases de vidrio. ¿Ok? No veo más preguntas en el chat. No sé si alguna persona quiere agregar alguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, ya estamos dando cierre de todas las presentaciones, de todos los expositores. Vamos entonces con las preguntas, con las palabras de cierre por parte de la Cámara Venezolana del Empaque, por parte del ingeniero Ricardo Roberto. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Ya somos tarde. Okay. Vamos próximo al almuerzo. Estoy cerrando este evento con doble cachucha, como presidente de la Cámara Venezolana del Envase y también como director del sector de vidrio hueco, que es como se denomina en Simbicre a lo que son los empaques de vidrio, ¿no? Porque el otro es vidrio plano, que son las ventanas, todo tipo de laminado. Entonces, gracias a esta cachucha, puedo cerrar este evento por ambas cámaras, tanto por Simbicre como por cada envase. Y aquí el objetivo de hoy yo creo que fue cumplido por nuestros expositores, porque la idea era conversar sobre todo lo que pueden hacer las empresas que hoy en día fabrican envases de vidrio en Venezuela, ¿ok? Cada una dio su visión, cada uno mostró su producto y aparte de eso, bueno, cerramos con la parte de reciclabilidad del vidrio, que es una de las grandes ventajas que tiene este material. Entonces creo que le hemos dado así como un paneo en general de lo que es este tema y por supuesto estamos dejando abiertos muchos temas adicionales que para un futuro podemos tratar en otros webinars, ¿ok? Entonces, bueno, no nos queda otra que agradecerle a nuestros expositores, a Mauro, a Sara, a Roberto, a Rodrigo, a Gregorio y a Mari Carmen por su excelente exposición. Y agradecerle también a nuestras directoras ejecutivas, a Ana Lucía y a Noelia, por este apoyo y, por supuesto, a Ángel Roberto por toda la dirección de este evento. Entonces, para cerrar, siempre nos tomamos una foto. Así que, por favor, vamos a abrir las cámaras, ¿ok? Vamos a abrir cámaras y entonces nos vamos a retratar con nuestra mejor cara de cuarentena que tenemos hoy en día. Pues vale la pena tener este registro para futuros eventos, ¿ok? Y siempre recordar lo que estuvimos aquí en este webinar sobre el empaque del vidrio. No les dé pena, abran su cámara. No importa, con tapabocas, sin tapabocas, como ustedes quieran. Vamos a presentarnos. Voy a hacer una primera foto. Y una segunda foto. Y con esto hemos terminado el día de hoy con este webinar. De verdad que agradecemos a todos los participantes haberse quedado hasta el final. Esperamos estén satisfechos y por supuesto siempre estén pendientes de lo que hagamos en ambas cámaras, tanto en Simbicre como en Cabe Envase, que siempre estamos pendientes de hacer este tipo de eventos para mantenernos actualizados en temas de empaque y en temas de vidrio, ¿ok? Bueno, un saludo a todos ustedes, gracias a todos los participantes, gracias a ambas cámaras por esta oportunidad y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Saludos a todos y buen provecho. Chao, nos vemos igual. Buen provecho, gracias. Saludos. Saludos, pórtense bien. Gracias, buenas tardes a todos. Salud.
salir.